Estamos de regreso, como les prometimos. Estamos conversando con Luis, con Miguelina, acerca de lo que es toda esta trayectoria de la vida que se vive en un matrimonio. Comenzamos contando la historia de ellos desde que se conocen. Esta pareja tiene algo particular, y es que desde el principio ellos conocen de Dios. Gracias a Dios. De hecho, se conocen sirviéndole a Dios. En la iglesia. Por tanto, la historia de ustedes es muy diferente a la historia de muchos, porque ustedes contaron desde el principio con esa gran herramienta que es la presencia de Dios en la casa, ¿no? En el hogar. Y eso, quiero destacar que eso hace una diferencia tan enorme, que en el caso de ustedes es esa presencia de Dios la que salva el matrimonio. Sí, claro que sí, claro. La que evita que el matrimonio caiga en una situación difícil. Claro que sí. Primero, Miguelina, quiero felicitarte, porque Miguelina reacciona ante esta ausencia de su marido, a pesar de lo que ella sentía, el miedo, el celo, ¿verdad? La inseguridad de que... primero tú dices algo interesante, Miguelina. Dice, yo sé que es un hombre, ¿no? Sí, claro. ¿Eh? Él es un hombre de Dios, pero él no es un santo, es un hombre de Dios. Pero es un hombre que puede tener debilidades y que las tiene. Sí. Y tú reconoces eso. Y eso te hace sentir temor. Pero en lugar de presionar a este hombre con pleitos, tú decides usar una herramienta que es orar. ¿Por qué tú hiciste eso en lugar de pelear, Miguelina? Bueno, yo utilicé porque otra, la oración. Otra mujer hubiera peleado, ¿eh? No, a lo mejor lo votan. Primero le pedí al Señor que Él era el centro de nuestro matrimonio. Lo que Él había unido, pues, no podía haber otro que lo separara, que me diera luz y sabiduría cada vez que yo iba a tener un diálogo con Él. O sea, no ofender ni con palabras ni con hechos. Y todos los días yo se lo presentaba a Dios. Y mira que yo tuve tentaciones. En el sentido, en el trabajo. En el trabajo uno siempre es como el trigo y la cizaña, que hay que dejarlo crecer. Uh-huh. Ay, tú de pendeja, y escúchame el término. Sí, porque eso es lo primero que le dicen. Sí, él allá sí. Y tú aquí, él solo. No, que tú te crees que las mujeres están como tú. O sea, que yo también tuve que vencer mucho. O sea, que tus amigas que se enteraban de cómo tu marido se pasaba la semana entera fuera de casa, te decían que tú estabas siendo tonta. Exactamente. Porque no había manera de que Luis estuviera tranquilo por allá. Allá, exacto. Y te decían eso continuamente. Así mismo, continuamente. Y yo... Y no llegaste a creértelo nunca. No, nunca. Hasta que él no lo dijo, yo estaba en Belén con los pastores. Es verdad. Honestamente. Porque confío mucho en él. Así es. Pero qué interesante, ¿no? ¿No te dejaste mal influenciar de tus amigas? No, para nada. Gracias a Dios. Que la gloria sea para él. Interesante eso, Miguelina, porque ese es un mensaje que estamos enviando a muchas señoras que están hoy pasando por situaciones difíciles en sus matrimonios, de las cuales ya se han enterado sus amigas, sus compañeras de trabajo, sus vecinas, y esas personas se convierten a veces en instrumento del mal para indisponer. Para atizar y claro. Yo de verdad que le aconsejo a todo matrimonio que no se deje llevar por el que dirán. Por lo que le dice, que primero oren y después dialoguen con su pareja, pero que nunca le hagan como larga a lo que se está diciendo, que lo enfrenten, porque ahí es que vienen los problemas. Cuando uno se deja llevar por el que dirán, lo que me están diciendo será verdad y no se enfrenta, no se debe. Eso hace mucho daño. Y fíjate, Miguelina, para tus amigas, tus compañeras de trabajo, yo era la tonta. No había duda de que Luis ya te estaba siendo infiel allá. Para ellas ya no había duda, la tonta eras tú. Así mismo. Y sin embargo, eso no era verdad, Luis. No. Las tentaciones, le decía, fueron muchas porque... Las tentaciones tuvieron, pero no, claro, no yo trabajaba como contador de un hotel, el área financiera, y entonces el alojamiento estaba retirado del hotel. O sea, iba del alojamiento a la oficina. Y ahí, imagínese, un hostal, un sitio donde iba todo, se supone todo el mundo a dormir, había situaciones que no eran de... Claro. Y personas que decían, mira, que tú estás durmiendo solo, ¿cómo vas a hacer que tú duermes solo? Yo claro. Te voy a hacer compañía. Decían, no, yo tengo mi esposa. Entonces me di cuenta que estaba... Pero Luis, qué interesante, o sea, el tema es interesante. O sea, para todas tus amigas del trabajo, tú eras una tonta porque este hombre seguro que te está haciendo infiel. Exacto, sí. Y mientras ellas te estaban diciendo eso... Este hombre estaba luchando por serte fiel.
Qué interesante. Las oraciones llegaban. Pero qué interesante eso, ¿verdad? Es un mensaje para las personas que están viendo el programa. No se dejen disponer contra su esposo o contra su esposa por nadie. Por nadie, así mismo. Esto es, aquí, cualquier tercero que se quiera meter en este matrimonio lo que va a hacer es daño. Y muchas veces eso es lo que sucede. El único tercero que cabe en un matrimonio es Dios. Es Dios. Eso mismo. Esos terceros querían, y si tú lo hubieras permitido, Miguelina, destruyen este matrimonio. Se rompe la relación. Y mientras tú estabas escuchando estas voces, tenía un hombre defendiendo su matrimonio y luchando con él mismo, con su debilidad. Porque quién sabe cuántas veces Luis no se sintió, óyeme, tentado a un nivel que dice, óyeme, si no salgo corriendo de aquí. No era fácil, pero a veces uno llegar a una habitación, sentarse solo ahí, no hacer nada, a veces nada más ver televisión. Y tener a alguien ofreciéndote la compañía que en la carne es lo que quería. ¿Cómo logra Luis? Porque es bueno para que los hombres sepan cómo es que se logra esto. ¿Cómo logra Luis, un hombre de carne y hueso, que no está muerto, ¿no? Sí. Que aunque es un hombre de Dios, usted tiene fe, pero es un hombre de carne y hueso. ¿Cómo logra Luis sobrevivir en un lugar como eso y mantenerse siendo fiel a su esposa? En tus palabras, Luis, ¿cómo lo lograste? Primero, yo siempre la llamaba ella en la noche y eso, y yo sabía que ella estaba en oración conmigo. O sea, yo me llevaba a la habitación, siempre andaba con mi Biblia, el rayito de luz, que la mayoría de la gente lo conoce. Claro. Sí. Y siempre me ponía en oración, eso. O sea, ponerme en oración, y entonces cuando veníamos aquí nunca faltábamos a la iglesia, a la misa, a las actividades que habían. A veces habían retiros que no podía participar el día entero, pero por lo menos asistí, y todavía asistimos. Uh-huh. Ahora este fin de semana teníamos un retiro de pareja que nosotros ayudamos a organizar. Okay. Y siempre nos hemos mantenido en eso. Eso es lo que nos ayuda, o sea, porque eso nos enriquece. Y ese tipo de cosas, la oración, básicamente la oración. Yo me imagino que todas esas señoras que te invitaban o se ofrecían para hacerte compañía, ellas también pensaban que tú eras un tonto, Luis. Ah, sí. Igual que como pensaban que ella era una tonta porque creía que tú estabas siendo fiel, estas mujeres creían que tú eras... me lo decían a sí mismo, o sea, y los mismos compañeros de trabajo, pues tú sí eres... Pero no lo voy a usar a la expresión. No, claro, no podemos decirla, pero sabemos lo que tú quieres decir. Sí, exacto, digo, bueno, ¿qué voy a hacer? No me siento muy cómodo con eso, ¿no? O sea, decidí renunciar al trabajo. No fue fácil, pero renuncié. Digo, me voy a mi casa porque hasta ahora no nos ha faltado nada. Todos los días tenemos lo básico, lo necesario. Y Dios, pero yo tengo que felicitarte, Luis, porque yo sé que muchos de los que están viendo este programa ahora estarán pensando, ¿cómo haría yo eso? Solo en un hotel en el interior donde mi esposa no me está mirando. Exacto. Toda una pero semana. Hay alguien que sí me está mirando. Uno señala hacia arriba, pero porque Dios, uno cree que está arriba, pero sabe que... Está ahí, al lado tuyo. Y entonces, para no caer en esa tentación que cualquiera quisiera que se le presentara, de esos que están a lo mejor viendo el programa, quisiera que se le presentara una tentación, pero Luis se le presenta esa tentación y en lugar de abrirse a ella, hace algo mejor todavía. Toma la decisión de poner en primer lugar su matrimonio y su familia. Y prefiere dejar ese trabajo, que ganaba muy bien, como tú decías, ¿no? Casi 10 veces lo que gano ahora, para tener una idea. Entonces, para mí, yo te felicito. ¿Sabes por qué? Porque Dios te permitió entender, Luis, el valor de tu familia. El valor. Yo se lo digo a ellos, digo, miren a los hijos, porque ya los hijos, la más pequeña tiene 21, 22. 21. Yo le digo, miren mis hijos, valoren eso. Su papá a lo mejor no tiene la jipeta del año y no tiene una serie de cosas, pero tiene la presencia de ustedes aquí, porque a veces hay personas en la iglesia que me dicen, mire, ustedes son dichosos con los hijos. Claro. Digo, dichoso, eso no es dicha. Uh-huh. Eso es trabajo en familia con los hijos, o sea, porque eso no es cuestión de dicha. Es que tú tuviste la dicha de valorar tu familia en un momento determinado a un nivel que pudiste dar ese paso que diste, de no importarte perder lo que estabas perdiendo económicamente hablando para ganar el tesoro que es la familia. Y eso significa que tú comprendías esta dimensión de la familia. Sí. Pero la pregunta es, ¿tú crees que se puede hacer eso
entender el valor de la familia, el valor del matrimonio, a un nivel como ese, donde tú pones en peligro tu propio estatus económico, que tanto lo necesitabas, ¿tú crees que se puede hacer eso si Dios no hubiera estado en tu corazón? No, es difícil, porque cuando uno tiene la fe y la certeza de que Dios está en el centro, uno se arriesga en la cosa porque sabe que Dios no lo va a abandonar aún. O sea, Dios no, hasta ahora no nos ha abandonado. O sea, nosotros no nos hemos acostado nunca un día de que sin comida ni nada. Todo lo básico lo tenemos, como cualquier persona de, claro, no somos ricos adinerados, pero tenemos nuestro, nuestra casa propia. ¿Nunca te arrepentiste de haber dejado tu trabajo, Luis? No, hay momentos en que sí, después que lo dejé, pasé por un par de meses más o menos. Difíciles. Como, difíciles. Digo, ahora, Dios mío, es que Señor, yo estoy aquí ahora. Claro. Porque cuando ya uno tiene que la necesidad y que tiene que hacer esto y aquello. Pero gracias a Dios ya... Dios ha bendecido todo eso porque hay dos de los hijos ya que trabajan, ella trabaja, yo trabajo, entonces todos ya tenemos de alguna manera colaboramos todos y ya las cosas se hacen fácil. Vamos a hacer una pausa, pero después yo quiero, Miguelina, que tú me digas, esa decisión que tomó Luis, primero de fidelidad a Dios y fidelidad a ustedes como tu esposa, como familia, como se, te hizo... Y lo que quiero que luego de la pausa me pregunta, ¿qué tanto ante tus ojos, Luis, pues para ti fue una persona de mucho mayor valor? ¿Cuánto creció ante tus ojos este hombre después que tú supiste la decisión que él había tomado por serle fiel a Dios y por serte fiel a ti y a tu familia? Así que vamos a hacerlo, pero después que volvamos de la pausa, con el permiso de ustedes amigos, regresamos seguido. Porque la verdad.